En 1997, Amado Carrillo, o el Señor de los Cielos, presionado por su futura captura a manos de las autoridades norteamericanas, decidiría en un movimiento desesperado someterse a una cirugía plástica y desaparecerse. Pero fallecería en la misma, marcando así el fin de su vida. Todo lo anterior que acabo de decir, aunque suene muy raro y que deja más dudas que respuestas, es la historia oficial que pregona el gobierno norteamericano, mexicano y los medios oficiales. Su deceso llevó a muchas teorías de conspiración, por ejemplo, que él fingió su muerte y continuó dirigiendo su imperio. Otras conspiraciones sugieren que Carrillo fue estrangulado en una cama de hospital o traicionado por su equipo de seguridad. El caso es que su repentina muerte provocó una gran sacudida en Juárez y un vacío de poder. Su hermano Vicente o el Viceroy tomaría el liderazgo y ante la amenaza de una posible incursión por parte de otros grupos en Ciudad Juárez, su bastión, decidiría financiar a la línea junto al fundador de esta misma, Juan Pablo o el JL. Se presume que la integración de policías en sus filas es lo que les dio el nombre de la línea, pues eran los elementos del orden quienes establecían una especie de línea, orden, para que nadie vendiera sustancias ilícitas en las calles. Y aquellos elementos que no siguieran con esa línea tenían un trágico final. Cuando Joaquín Guzmán se fugó del penal de Puente Grande a mediados de enero de 2001, se prendieron los focos en Ciudad Juárez, ya que el más profundo miedo del Viceroy se haría realidad. Estaba ante una posible invasión. No fue hasta el 2007 cuando Joaquín comenzó su plan para quedarse con la plaza fronteriza. Según el testimonio de un ex policía municipal, contó que una mañana, a finales del 2007, todos los mandos de la policía local fueron convocados a una reunión en el Parque Central, la que se realizó a las 14 horas. En ese punto hubo patrullas de la policía municipal y de la entonces Policía Judicial del Estado, mientras que dentro de las instalaciones públicas había hombres armados que cerraron el acceso a los ciudadanos. Luis Guillermo o el Pariente encabezó el encuentro y se dirigió a los jefes policíacos en esa frontera. Desde ese momento en adelante, aquí el cabrón es el Viceroy. Cualquier movimiento que hagan estos, dijo refiriéndose a los representantes de Guzmán, tiene que ser supervisado por nosotros. Cualquier bodega, cualquier cargamento, cualquier llamada que hagan estos y que suelten ustedes algo y no nos enteremos nosotros, se los va a llevar la chingada. Nosotros dijimos, ah cabrón, qué pedo, porque antes se trabajaba en conjunto y con cualquiera de las dos organizaciones, explicó el ex policía. En enero de 2008, comenzó a materializarse la guerra por la posesión de la frontera. Según testimonios de la Barbie, Joaquín no respetó el acuerdo que tenía con Vicente. 2 años más tarde, en el 2010, la gente de Sinaloa se había extendido en territorio chihuahuense, hasta prácticamente controlarlo todo, con excepción de Ciudad Juárez y la región este. Pero a mediados del mismo año en adelante, después de la fallida operación Rápidos y Furiosos, Juárez y la línea perderían gran parte de su bastión, hasta tan solo tener presencia en la zona norte y poniente de la ciudad, al igual que en algunas partes de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Aclaro que esa última información es oficial, debido a que no hay muchos datos al respecto. También se habló de una posible independencia de sus progenitores, que se pudo haber dado en los últimos años,
pero al igual que el párrafo anterior, no hay una clara afirmación de ello.